bakea errekuperatu behar dugu. Eta bakea esaten dugunean bada bake kultura bat, ez? Gure harremanetan. Orduan ba alde batetik lagundu dit ba konturatzea egia nik ez daukadala. Egia guztion artean dagoela, guztion artean egia bilatu behar dugula. Eta den hori entzun, oza, inor ez dagoela sobran, ez? Y hasta hace bien poco había muchas conversaciones pendientes, muchas personas que no eran capaces de comunicarse, de hablar entre sí, de dialogar, y una vez ofrecidos esos foros, por lo menos han sido capaces de defender su argumento, pero a su vez también de escuchar lo que tiene la persona que está enfrente y de respetarlo. Bata bestearen lekuan jartzen garenean, ikusten dugu, ba, inork ez duela egia absolutua, baina ikusten dugu baita ere, ba, gauzak, patxadas, errespetuz egin eskero, tentsioak kendu eskero, tratatu daitezkela, ados ez egon gaitezkela, baina ez horregatik, ados ez horregatik aurrean daukaguna ez dela etzaia. Ahora sí sé que lo que pienso lo tengo bastante más trabajado, bastante más reflexionado, y por eso pues tengo otro tipo de convicción más fuerte que lo que podía tener antes, ¿no? Pero lógicamente sé al mismo tiempo que la verdad no la tiene nadie. Nik ausartu egin behar dut. Besteena respetuz entzun dudana entzun, errespetatu eta orain egin behar dut ausartu. Eta gero hortik atera nire ondorioak. Eta ondorioak ez du esan nahi, ados nagoenik, baina errespetatzen dudala bai, eta entzuten dudala. Taldien, sufrimentu desberdinek pasatako jendie, puntua beha, eta bueno, iritzi desberdinek dauzkunak ere bai. Baina positibo iritu zait, batanak alkal ulertu deula. Azkotan pentsatzen dugu sufrimentu guri edala ondilena, jo, guri pasatzeko gehiena, baina bestienak aitzitu zunean konturatzea zera, zu bezala esan sufru duela bestiek. Denok ikas dezagun, asko zere importanteagoa dela sufrimendua ideologia baino. Normalean gure ideologiak baldintzatzen gaitu, gure ideologiak kokatzen gaitu alderdi batean edo bestean. Iruditzen zait askoz ere gehiago begiratu behar geniokeela sufrimenduari. Eta sufrimendu horrek utzitako zauriak sentatzeko egin beharreko bideari. Cuando ese cerrojo, digamos, se mueve, esa puerta de la convivencia y del diálogo se puede abrir, yo creo que es importante que en las ciudades, porque la convivencia se produce en las ciudades, ese es el espacio en que las personas vivimos, pues es importante que los grupos políticos que hemos sido enemigos, no adversarios, podamos abrirnos al diálogo y en definitiva ser capaces de ponernos unos en la piel de los otros. Es una manera de sacar afuera todo lo que creo que en ningún momento hasta ahora se hubieran imaginado que se lo estaban contando a esos otros. Pero hay gente que tiene una mochila muy gorda y el soltarlo, el poder contarlo, el poder compartirlo, yo creo que es enriquecedor para todos los lados. Tabain, neu personalmente beti zatet zeanekin, elkartera zauekin neurien duko mesedi indit, personalmente. Ba, gauza hauetaz hitz egiten hasi geha beste esparru batzutan, behin hitzen ez dinak. Bai, askatasun puntu bat eman dit neuri, eta Maire bai. Adostasun eta ez geha aliatzen, baina errespetuz bestinare ikustea aliatzen zea. Eta azpeiti bezalako herri baten, ba igual, bizi guztitik enezautu, baina sekulak kaso ez dilo behin elkarri, eta bain kaso ite deu, urrena jai bat egingo deu, urrena... Lehetzako zer izan den, ba... Kezka, errezelo, gauzita, lasa itzeitea, ba ikera gara izan da. Eta ikustea bestek, bestain beste, egiten nahi diala, bai, errespetu izatea. Eta iraganak inautxita beste bide bat hartzea, hartzeko nahi edo gogo hori ere bai. Por encima de los colores políticos, o sea, es importante que nuestra horizontalidad, que nuestra convivencia diaria, cotidiana, pues hombre, pues recuperemos. O sea, que podamos hablar, que no, o sea, que por encima de los etiquetismos, no, es que este es de no sé qué, de qué partido, o sea, y ponemos siempre calificativos, adjetivos, que no, que la gente tiene nombre, ¿no? Bandoak gehiegi funtzionatzen dute, gure eguneroko diskursoetan, alderdien diskursoetan, bandoen ikuspegia nabari da,
ba ez, han gubiltzen garenean, ba, ja zentzugabea da, zu zein aldetako biktima zera, pentsatzea, ez? El poder compartir con tus vecinos, todo eso que nos ha dolido y todo eso de lo que no se puede hablar o no hemos podido hablar, es un momento, pues no sé, es abierto, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta, yo es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Que no hay tanta diferencia entre los bandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que todo es muy igual y todo sentimos es muy igual, porque al fin y al cabo somos personas, ¿no? Gure esperientzia izan da, bazat izut, nahiz da, erazkotago jendie juntua geha, eta gu, alkar ulertzea leugea, orduan, bestiek pentsatze, bakutze bere aldetik, eman berdu pixka baitare, jendik uste hori posible dela, aliatzea, garko honin bai, bai. Incluso a nivel personal, es algo que aporta mucho. Es muy interesante porque aporta mucho. Seremos mejores personas incluso y más ricas. Esto, lo que es convivencia con los conciudadanos, por supuesto, hay mucho que aprender, mucho que oír, mucho que escuchar y mucho que decir también y que expresar nosotros mismos. A nosotros cada vez que tenemos una reunión no nos apetece porque es sacar otra vez todo lo de dentro y venga, darle la vuelta a lo mismo y tal. Pero luego una vez entras a la reunión, pues sales y sales mucho mejor de lo que has entrado. Pero hay que hacerlo, pues porque ha sido posible, porque hemos vivido todos estos años como hemos vivido. Azkenean, arazo asko ez dute konponbidea, edo ez da udalen esku konponbidea, baina udalak herritarren hain gertu egonda, eta herria bera eta herritarrak elkarbizitza, errespetua, elkarrekin harremanak mejoratzea nik uste dut gure alkaten egin behar bat dela. Instituziotako taldeak funtzionatu beharko lukela gu eredu hartuz. Eta udalari eskatu behartzaionadek botoen gainetik egon daitezela. Talde hau beste gauzak ez ditut nahi sartuko politikan, baina bai bizikidetzako gai hori da oinarrizkoa herriaren zat. Herriak behar du, nahi du. Eta ez bakarrik gure mailan, hori ekiteko badiala proiektuak eskoletara eta emateko eta egin beharreko ezinbesteko zerbait da. Que tengan fe en el proiecto y principalmente porque se van a ver, yo creo, por lo menos, si de algo sirve la experiencia que hemos tenido en Urrieta, se van a ver gratamente sorprendidos por la reacción que se recibe por parte de la ciudadanía. Hay que tener confianza, hay que creer. Hay que creer en los ciudadanos, hay que creer en los vecinos y que los vecinos tienen ganas también directamente de querer vivir y poder vivir en un ambiente, en una situación, en paz. Yo creo que hay un trabajo que puede empezar desde abajo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, en que los ayuntamientos tenemos un papel importante que jugar y eso puede generar al final un movimiento que tenga un carácter más general. Por tanto, es tan importante como que cuantos más municipios generen este movimiento, cuantas más personas participen, cuanto más se abran los partidos políticos al diálogo, a esa posibilidad de conocer qué piensa el otro, al reconocimiento del sufrimiento y asentar las bases de una violencia que debe desterrarse, pues yo creo que más posibilidades tiene el país con mayúsculas de pasar la página y de pasarla, pero habiéndola leído.